La guitarra me eligió a mí. Eso nos dijo recién Juan Zamboni, quien está aquí con nosotros en estos viernes musicales. ¿Qué tal, Juan? Un gustazo tenerte. Buenas, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Y sí, es sí, así. Un gusto estar. Es así. Sí, más o menos como te conté, yo nunca me mandaron la guitarra y fui a tres clases, no ningún tipo de interés. Como te dije, yo soy fierrero viejo, tengo un simulador de Fórmula 1, corrí en karting. Nunca me interesó la música y de repente, no sé, se cruzó en mi vida a los 15 años y nunca más dejé de tocar. ¿A qué edad te mandan a guitarra que aguantaste 12 dos o tres clases? 12 años más o menos, 12 años, que yo estaba a full con el karting. Imagínate, con 12 años tener un karting, ir a correr acá, Santiago del Estero, acá era mi vida. ¿Esto en Córdoba, en la ciudad de Córdoba? Sí, sí, nacido en Córdoba capital, en el italiano. Así que bueno. Bueno, ¿y qué pasó a los 15? ¿Qué fue lo que te despertó? Escuché un solo de guitarra de Norberto Papo Napolitano, que era del y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está sonando? Me dijo, una guitarra eléctrica. Y bueno, yo tenía una guitarra en el ropero, así que decidí bajarla. Y dije, total, esto debe ser fácil. Y bueno, y ahí empezó mi carrera guitarrística. ¿Y nunca más la dejaste? Nunca más la dejé. Salvo que hace 35 años cuando fui a Europa, que te contaba también que estaba muy cansado de tocar. Y bueno, por una cosa o por otra, tengo carnet de camión, entonces primero 2 años, 3 años en Europa me dediqué a manejar camiones. No, me llevé la guitarra todo, pero no tocaba en casa, nomás un rato, pero estaba realmente cansado de tocar, no necesitaba unas vacaciones. ¿Y después volviste? Después volví. Dedicado a la música, totalmente, tu vida, sí, sí. ¿Te permite vivir de esto? Sí, sobrevivir como en todos lados, ¿no? Pero lo que tiene, digamos, cualquier lado artístico, creo, que tenés tus lados altos, ese momento en el que, wow, te fluye todo, y después hay momentos que no vas a decir, ¡pan! Entonces medio como que uno ya se pone más viejo y sabe aprovechar la parte cuando viene la vaca gorda, guarda para cuando viene la flaca, digamos. Por ejemplo, en este momento, ¿integras grupos? Sí, en este momento sí, tengo, si no es imposible. Yo tengo una frase de Buenos Aires que es ser músico del arte y combinar los horarios. Tengo trabajo acá con músicos de la vida, haciendo polka, chamamé. Después trabajo con un artista, por ejemplo, como el Chelo Delgado, que hago giras nacionales, con él toco bastante en vivo. Y después, bueno, me manejo mucho con lo que es clases por internet. Para Europa, para afuera, digamos, entonces cobro en euros o en, ¿cómo se llama?, en dólares, y esto me sirve un poquito más. Pero, digamos, no, estoy todo el día, tengo mi estudio de grabación, o sea, estoy todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy haciendo música, no me quejo. Haces lo que te apasiona. Sí, sí, sí. Ojo, hay una cosa que se dice, que por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, cuando lo invitaban a cenar, que llegaba y decía, no trajo la guitarra, y dice, no, la guitarra ya se no. Como que en un momento ya, yo tengo 52, empecé a los 15, o sea, esto es un trabajo para mí. Hay veces que no tengo ganas de tocar la guitarra. por ejemplo, me tocó cosas de la vida, como que el día que muere mi abuela o mi madre, mueren un sábado. Y yo tenía que tocar y subirse al escenario con todo eso, la verdad que, digamos, es el lado malo, digamos. Porque vos sos un artista de entretenimiento y en ese momento no tenés ganas de entretener a nadie. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? A todo el mundo le toca lo suyo, ¿no? ¿Alguna situación, alguna anécdota? ¿Sabes que has tocado también con músicos muy conocidos? ¿Algo que tengas? ¿Algún recuerdo especial que hayas vivido en tantos años de profesión? No, varios. He tocado con mucha gente. He trabajado, tuve 8 años viviendo en Capital Federal, que trabajé con Pablo Guyot y Alfredo Tot en producción. Ahí hicimos de todo, Cadillac. O sea, conocí cómo se trabaja en un estudio de grabación y dije, wow, con razón. Y bueno, ahí estuve 8 años en Capital y me perdí. Pero así como para uno de acá, que fue cuando nos reíamos con un amigo que vino, después que tocamos con Salina, que vino y me felicitó, estuvimos un rato hablando y me dijo, oh, sos un gran guitarrista. Entonces con mi amigo hicimos el chiste, bueno, ahora sí realmente puedo decir que me he recibido de guitarrista, porque que un tipo como Salinas me lo diga, realmente fue impresionante. Aparte, cuando yo me fui a Buenos Aires, que fue en el 94,
pregunté por un guitarrista que tocara bien, porque había visto, están todas las bandas estas que le llaman de garage, que eran... Y me dice, mirá, hay en Oliverio, en Rodríguez Peña, hay un tipo que se llama Luis Salinas. Y bueno, lo fui a ver y me acuerdo que volví deprimido, sabiendo que nunca iba a tocar como él. Y bueno, después que 30 años, o sea, digamos, como para hacer una anécdota con moraleja, encontrármelo acá, tocar junto y que me felicite, fue así. Ya está, dije. Listo, ya está. Soy guitarrista. Juan, ¿querés tocar algo más? Bueno, cerramos con un temita cantado, ¿querés? ¿Cerramos no, ahora, todavía o no? Tenemos un ratito más. Ok. Bueno, te quería mostrar que habíamos estado hablando de una técnica que empecé con la guitarra cuando apenas empecé, que me gustaba, pero bueno, obviamente que económicamente hay más solicitud de guitarrista para rock y todo eso que para esto. Pero bueno, te comparto una piecita chiquitita que hice a los 21 años ahí. Taping, y bueno, justamente se toca la guitarra como si fuera un piano, que es lo que te decía. Entonces cada mano trabaja de forma independiente. Entonces, por ejemplo, y puedo doblarme con las manos, por ejemplo, otro instrumento. Claro, se tienen como dos guitarras, digamos. Juan, ¿cómo fue tu llegada al Valle Calamuchita? ¿Hace cuánto vivís por aquí? Vivo desde el año 2014. Vivo en Potrero de Garay, que ahí conseguí un terrenito y edifiqué mi casita. Siempre me gustó esta zona, soy nieto de alemanes, conozco la vida más o menos del año 76, 77. Venimos por la ruta 5 y más. Yo no sé si, porque estoy hablando del año 75, 76, no sé si había partes que estaban asfaltadas todavía en ese entonces. Y era una fiesta espectacular, me acuerdo que eran, yo siempre quería venir, la masa vienesa de esa época. Juan, ¿y vos llegás a Calamuchita después de vivir en Europa? ¿Cómo fue en tu trayectoria? Yo me fui de Córdoba en el 94, me fui a Capital Federal, tuve 8 años. De ahí llegó el corralito y todo eso, y bueno, me fui, estaba de gira justo con Chelo, me fui a visitar a un amigo en Chile y me quedé 3 años viviendo. Y de ahí me fui a Europa, estuve un año en Italia, 9 en Barcelona, donde conocí a mi actual pareja. Que... ¿No volviste solo de Barcelona? No, volví con mi señora y Candelita, que es italiana, mi señora es cubana. Falleció mi madre y nos tuvimos que volver. Y ya dimos una vuelta por acá, habíamos conocido con Mónica y a ella también la zona que más le gustaba era esta. Pero como te dije, la cartera no nos daba para llegar a la villa. Pero bueno, teníamos un par de cositas vistas ahí en Potrero y bueno, nos instalamos ahí hace el 14, ¿sí? ¿Contentos con la vida acá? Sí, sí. Sí, nosotros somos bastante de vida de campo, digamos. Uh-huh. Tenemos gallina, huerta. Ya en España vivíamos apartadísimos, o sea, nos conocimos en Barcelona, pero
terminamos a 100 kilómetros de Barcelona, en un pueblito pesquero, tranquilo, siempre fuimos medio familiares, digamos. ¿En qué momento te diste cuenta que la guitarra te iba a seguir acompañando siempre? Creo que ayer. No, la verdad que no. Se dio como naturalmente. Sí, sí, cuando me di cuenta ya era, sinceramente, ya era grande. Y digamos, fue cuando empecé a tocar de vuelta, sí, que claro. La conocí a mi señora. Y me ve un día tocando en la casa y me dice, hostia, tío, ¿cómo tocas? Y le digo, sí, yo originalmente, antes de ser camionero, era músico. Ella te conoció en el rol de camionero. Claro, yo me conocí como camionero, digamos, ¿no? Y bueno, me empezó a... Justo vino un tipo que me pidió que tocara con él. Yo dije que no tenía ganas de tocar. Y me agarró aparte. Y ¿cómo son ustedes las mujeres? Me terminó convenciendo de que me metieran en el grupo. Y bueno, y ahí empecé de vuelta. Y no paré más de vuelta. Juan, ¿algún sueño que quieras cumplir? Correr en Fórmula 1. Como tu Chevrolet. Es válido. Sí. Ese sería. Claro, muchos me dicen, pero yo quisiera tocar con esto, con aquel, no. Yo toco, le digo, lo que es inalcanzable para mí, ya por la edad, por el dinero y por todo el tema de la Fórmula 1, así. Por lo menos hoy me dame una vueltita, chocarnos, y decir, ahí tenés 500.000 euros de gasto. Juan, bueno, el humor también siempre. Y cordobés. Te marca tu personalidad. Vale. Un gustazo tenerte, pero igualmente. Te vamos a pedir algo más y ya está listo para... Una adaptación de justamente hablando de la guitarra, de un bluesito de Don Norberto Napolitano, alias Papo. Cuando escucho mi guitarra, siento que todo es mejor. Su sonido así me encanta, porque hay algo entre los dos. Guitarra y yo tenemos esta extraña relación. Cuando mis dedos se mueven en su fino diapasón, melodías que me envuelven, es escuchar mi corazón. Mi guitarra y yo tenemos una extraña relación. Una vez pensé en cambiarla por una de calidad superior, pero su sonido así me encanta, porque hay algo entre los dos. En mi guitarra y yo tenemos esta extraña relación. Mi guapa.
una extraña relación.